Aula 107.9, Mundo de la Radio Escolar. Hoy con un colegio que adelanta un trabajo muy importante, sobre todo para los estudiantes que están iniciando sus actividades en primaria. Se trata del Colegio Santa Bárbara. Nos hacen sacar preguntas que copiamos en el cuaderno de comunicación. También en cada salón le hacen un seguimiento a 5 niños. Después de responder esas preguntas, le piden el cuaderno a los niños y la profesora califica. Ese seguimiento va haciendo un proceso durante todo el año. ¿Quién quiere hablar sobre qué van a trabajar el periódico? Vamos a trabajar cultura, social, deportes, valores, humor. Lector con los niños del grado. Tercero B. Bueno, vamos a realizar plan lector y para eso cada uno de ustedes tiene su hojita de plan lector. Lo primero que vamos a hacer es a leer el título que tiene la lectura de hoy. ¿Cuál es el título? España. Ahora sí, solamente vamos a dejar nuestra hojita encima y me van a escuchar. Para B se encuentra en A. Los charcos de agua dulce. ¡Sí! ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Me alegra mucho estar con ustedes hoy. Háblanos un poco de la radio. En nuestra institución se lleva a cabo la emisión radial un miércoles durante la primera hora de la jornada. El programa dura entre 10 y 20 minutos máximo. Al finalizar la emisión, cada profesor dentro de su salón con sus estudiantes analizan y reflexionan sobre los temas tratados. Las conclusiones son consignadas en el cuaderno de comunicación. Pues sobre el proyecto de comunicación, sé que trabajamos a nivel de un cuaderno viajero por curso, un cuaderno viajero a nivel de todo el colegio, trabajamos con el periódico Antihuellas, trabajamos también con la emisora. La participación de mí más que todo es en las entrevistas,
le gusta bastante el trabajo de llevar cassettes, grabar hacia la emisora. Trabajar en el periódico, trabaja mucho en grupo y es una cosa que le costaba, pero bueno, le gusta mucho participar en el grupo. Me ha encantado eso porque siempre era complicado para que él trabajara en grupo. Como en el proyecto del periódico, él lo estaba mirando. De igual manera, pues aquí tenemos el primero que salió, que fue en abril, y este otro pues tiene una mejor presentación, ya salía color, ya es más elegante. Ahora, me gustaría que se hiciera como una columna deportiva, digamos donde los padres, digamos pues los de la mañana y los de la tarde, se puede hacer como un equipo y de ellos mismos salga el narrador y que los hijos los vean como vinculados ahí y también se animen, que no solo ellos hagan el proyecto entre las entrevistas, sino que nosotros como padres de familia también nos los motivemos y nos vinculemos a ese proyecto. En lo de la emisora me gustó también porque digamos mi hijo dice, papi, yo fui a la emisora, fuimos al ministerio, estuvimos allá, conocimos, y me gustaría que de pronto nosotros como padres también sacáramos un tiempo para ir a una emisora y de pronto conocer y también aportar para motivar a nuestros hijos. Antes ella era muy callada, pero después de que se metió el proyecto, ella participa más ante la gente, ante sus compañeros, ante su profesora. Pienso yo que ella es una niña que ha cambiado mucho desde este proyecto. Sacó algo que ella tenía escondido. Es muy animosa en este momento, es animosa a que todas las personas que le hacen preguntas o llevan cosas para hacer, ella es la primera. Entonces, pienso que ha cambiado bastante también en la casa. Se da más a los hermanos, se da más a su mamá. Sí, ha cambiado bastante. Del proyecto de comunicación, sé que este año lo iniciaron en esta institución, ha sido muy bueno. Es un proyecto de suma importancia, ya que ha tenido buenos conocimientos durante el año por este proyecto. Mi hijo ha participado en el proyecto de comunicación, sí ha estado en la emisora de Minuto de Dios, ha estado acá también en la emisora de la institución, ha estado en la prensa, y le ha gustado mucho. Él me habla mucho de su periódico, me habla mucho de lo que era el proyecto de comunicación. En nombre de todos los padres de familia, quiero agradecerle a todos los profesores que durante el año tuvieron conocimiento con nuestros hijos para llevar este proyecto de comunicación, que fue muy bueno, y ojalá sigan en este proyecto porque es algo muy fabuloso para ellos y es algo que todas las instituciones no se ven. Mil gracias a todos los profesores, en especial a la profesora Alejandra, a la profesora Gladys, que han luchado mucho con este proyecto. Muchas gracias. También gracias a unas guías que nos dan sobre diferentes materias para realizarlas, para mejorar la lectura, la escritura y la escucha. Son muy importantes porque gracias a ellas hemos mejorado todas estas cosas y bueno, nos hacen preguntas. Preguntas sobre una lectura que viene de ahí y las contestamos en el cuaderno. De acuerdo a eso, las profesoras nos dan las preguntas y pues si las tenemos más las corregimos. He aprendido mucho con eso porque ya, como dije, he mejorado la escucha, la escritura y la lectura. La emisora también hace parte del proyecto de comunicación. He participado en programas que hacemos de radio. Me ha parecido muy divertido porque gracias a ellos aprendimos mucho sobre muchos valores, sobre muchas cosas que necesitamos saber. También está el periódico NotiWeb. El periódico se hace gracias a los profesores, gracias a todas las personas que nos apoyan. Nosotros ponemos nuestro granito de arena escribiendo poesías, pues dibujando, y pues gracias a eso se hace el periódico. Pues me ha parecido muy interesante todo esto y me gustaría seguir participando. 850, I asked if you need a lift. Who the kid in the drop? Who else? Will Smith. Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 1.
like it bounce with the brother that's flattin' them. Never see Will attacking them. Rapper Playboy was shacking them. Flatten them, slank, kidding. Thought I took a spill, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit her with a drop top, with the women. Crib for my mom's.